cocina. Mira, vamos a adelantar ya los ingredientes para que vos arranques anotándolos. Este picante vallegrandino va a necesitar una gallina criolla, 4 papas, una taza de arroz, 250 gramos de chullo remojado, 250 gramos de garbanzos, 250 gramos de ají en vaina y 250 gramos de queso criollito. ¿Ok? Vamos a seguir con más de la receta del picante vallegrandino. 6 huevos, 5 cebollas moradas grandes, pimienta cantidad necesaria, de igual manera el ajo molido, el comino, la sal, el aceite, las arvejitas y el palillo o el corolán. ¿Qué te parece? Ahí están los ingredientes para que lo tomes en cuenta. Si vos te atrasaste en alguno o te olvidaste de alguno, ya sabes, visita las redes sociales, por supuesto, enhorabuena, espérate y vas a ver todo lo que sucede en este programa. Música de invitada. Señoras y señores, buenísimo, ¿no? Música de invitada. Señoras y señores, vamos a hablar ahora de lo bueno, lo que vamos a tener acá en la cocina de Enhorabuena. Hoy nos visita una invitada de lujo, ella de los Valles Cruceños. ¿Música de invitada? Ahí está, esa música está buena. ¿Perdón? Ahí está, bueno. Nuestra invitada ha sido dirigente vecinal, por supuesto siempre comprometida con la ayuda social, con el pueblo, cocinera, tiene buena sazón, tiene muy buena mano para cocinar. Justamente el día de hoy nos va a enseñar a hacer un asado, un picante vallegrandino. Bueno, madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos ya, pero muy joven, muy bien mantenida. Muy buena persona, muy simpática, y no voy a decir nada más porque si no nos vamos a comer la entrevista. Señoras y señores, el día de hoy con nosotros, nuestra queridísima amiga Mirta Pérez. Mirta, muy buenos días, bienvenida a la cocina Enhorabuena. Buen día, muchas gracias por invitarte a tu programa Enhorabuena. Es un placer tenerte acá. Ay, qué lindo, gracias. Mirta, un pajarito me contó que usted hace comida para acontecimientos sociales. Yo preparo comida para acontecimientos sociales, ese es mi trabajo, aparte de la dirigencia. Preparo picante, hago asado colorado, hago chicharrón, todo lo que me pidan. Perfecto. Pero este es un acontecimiento social, vamos a simular que estamos con mucha gente. Bueno, sí, en realidad estamos con mucha gente, pero el público no lo puede ver. Y vamos a arrancar, ¿le parece? Sí, muy bien, bueno, vamos. Mano, ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero vamos a empezar con el ají. ¿Ya? Vamos, el ají es este, hay que destaparlo. Yo tengo un secreto, por a ejemplo. A ver, un tip, digamos, de cocina. Para que no le piquen las manos, porque siempre el ají. Entonces, para no estar despicando, sacando la pepa, yo agarro y lo hago así. Entonces, soltamos, ahí se suelta toda la pepita, la semilla, y hago esto. Entonces, mire, como usted lo ha frotado, lo he frotado bastante, se sale solita. Guarda con ese cuchillo que tiene un filo. Sí, ¿ya? Entonces, ya está, mire, ya no tiene la pepita, no tiene necesidad de abrirlo. Y se le saca ¿ya? La cebra. No. ¿Eso ya, se lo deja? No, se lo deja, ¿entiende? Porque ahí ya ahí no hay picante. Ningún... No, eso es lo picante. Entonces, esto hace que la mano a uno quede picante. Entonces, ya. Lo dejamos ahí. Lo deja ahí, mire cómo salió toda la semilla. Perfecto. Se lo lava, se lo remoja. Y ya. Entonces, agarramos y ponemos en la licuadora, lo molemos el ají. ¿Con un poco de agua, no? Con un poco de agua. Ya. Tiene que ser porque esto no va a moler, ¿entiendes? Ya. Bueno, nosotros allá en los valles, en el Batán. En el Batán, que bueno, sale más lindo. Igual hay que aconsejar a la gente, acá tenemos un montón de lugares donde venden piedras ornamentales para jardines, laja, etcétera, 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 donde uno puede mandarse a hacer el batán de piedra comanche. Claro, puede hacerse y mire, evita el gasto de corriente y todo, ¿no? Y sale más lindo, sale más lindo. Yo digo, no hay vallegrandino y cochabambino que no tenga un batán en la cocina. Sí, pero un batán de los antiguos. Sí, de los antiguos, con su guaguita ahí. Guaguita se le dice en vallegrandino. Guagua. Le dice una guagua. Claro que eso es una palabra. Claro que es una media luna justamente para matajar. Para poder matajar. Bueno, vamos a seguir. Después de que usted lo muele, se lo pone en la licuadora o en el batán con un poco de agua. Y este es el resultado. Este es el resultado. Ya, este es el resultado. Color más lindo. Esto hay que hacerlo cocer. Primero, yo, por ejemplo, tengo mucho cuidado de que no haga daño al estómago. ¿Ya? Entonces lo hago cocer con un poquito de agua bien, que vaya cociendo hasta que se seca. A fuego bajo.
a fuego bajo. Y después le agrego el aceitito. Tiene que ser fritado. Es muy importante que sea fritado para que no cause dolores en el estómago. O sea, que freímos y ya cuando esté en pasta lo freímos en un poco Lo freímos un poco de aceite. Perfecto. Entonces yo lo tengo listo, esto para preparar. ¿Qué más hacemos ahora? Luego el garbanzo hay que remojarlo un día anterior. Hay que remojarlo para que se hidrate y ponerlo a cocer. Es un poco duro, lo ponemos a cocer dentro de lo más, que es lo más que nos hace tardar. La gallinita ya está en el fuego, ya está cociendo, porque la gallinita criolla, como es criada con maíz, es un poquito más dura, no es como el pollo. Perfecto. Me cierra el señor director el sono, por favor, disculpe. Ya está cociendo, entonces vamos preparando, vamos haciendo el arroz. Está el chuño, que ya el chuño está... No sé dónde está el chuño, ahorita está remojando. El chuño remoja. Sí, ahora, Laura, le vamos a llamar a Laura para que nos ayude. Ahí está. Quería Laura, eso mismo. Ahí va. Se quedaron con el audio prendido, chicos. Ahí está. Ustedes ven, el chuño está aquí, ya se remoja. El chuño es muy importante, después de que esté remojado, lavarlo bien. ¿Ya? Para el picante vallegrandino es el chuño negrito. Perfecto. Yo utilizo mucho el chuño negrito. Dejamos remojar una noche antes. Al día siguiente ponemos en agua con sal. No, en agua normal. Agua, en agua lo hacemos, es importante lavarlo bien. Bien, es muy importante porque el chuño tiene un amargo, al menos el chuño negrito. Entonces uno lo lava bien con unas cuatro aguas y lo pone a cocer. Perfecto. Cuando cuece está, ya está el chuño cocido. Ya, entonces, ese es el trabajo que vamos haciendo. Hacemos el arroz. El arroz vamos a ponernos a granear. Acá tengo la gallina está cociendo. El garbanzo. Vamos a prender la hornalla. Ahí está. Echamos un poco de aceite, lo necesario. Aquí le voy a poner un poquito de aceite. Perfecto. ¿Cómo se ríen con todo el fral, no? Echando todo ahí. Se caliente. Ahí está. Es importante que caliente un poquito, porque cuando lo echamos en aceite frío, el arroz se pega. ¿Ya? Entonces, es importante que caliente un poquito. Perfecto. Le voy a decir que a mí el arroz graneado me encanta. Y este va a salir riquísimo. ¿Le ponemos un poquito de ajo al arroz, no? Para sí, le ponemos un poquito de ajo. Aquí tiene, ¿así los dientes de ajo entero o los picamos? No, lo picamos. Ya, perfecto. ¿Quiere que le pique un poquito? ¿O usted lo pica en la mano? ¿Sí? Yo me encanta. No, guarda que ese es bien filo, no es como el de la cocina. No. Ahí está. Los míos. Es que estamos acostumbrados, se ve en la comida casera, en picar en la mano. Yo trabajo mucho con el tema de las manos. ¿Sabes que para mí no he podido aprender el tema de la tabla? Sí, no, está buenísimo. Yo trabajo mucho. Es válido. Yo trabajo mucho. Quiero decirles que mis respetos a la gente que hace eso. Porque nosotros en la escuela, por supuesto, nos enseñan las cosas en la tabla, etcétera, ¿no? Por un montón de factores. Para mí, yo trabajo mucho con el tema de las manos. No puedo, de verdad, no he podido aprender a picar. Buenísimo. Una sola vez. ¿Un poquito de ajo? No, está bien, porque es solo una tacita. Perfecto. Ahí lo ponemos el arrocito. Vamos a sofreír. Mientras tanto, le vamos a explicar aquí, Mirta, qué es lo que hay en la olla. Aquí está cociendo la gallina. Es muy importante en la gallina, para que se tenga su sazón. Yo utilizo mucho el tema de la cebolla cola. Perfecto. Porque es un sabor diferente, le ponemos cebolla, le ponemos un poco de ajo, para que cueza con un sabor agradable. Perfecto. ¿Ya? Una vez que hemos sofreído gallina criolla, ¿no? Gallina criolla. Perfecto. ¿Ya? Está... Que la más conocida acá en los mercados es el pollo mayraneño, ¿no? No, pero este ¿no? El pollo mayraneño no, es diferente, la gallina criolla. Esta gallina criolla, ¿la conseguimos en los mercados? Sí, se consigue en los mercados, se consigue en los mercados la gallina criolla, es más sabrosa. Mire este aceitito como sale, ¿ves? Me encanta. Sabroso, el pollo no es lo mismo. Y aquí me decía usted que podríamos poner a cocer las papas, ¿no? Sí, ahí lo vamos a poner a cocer las papas. Ahí está. Acá tenemos unas papitas. ¿Qué tipo de papa tenemos que utilizar? ¿Hay alguna en especial? ¿Esta holandesa o bárbara? Bueno, es que Los Valles es la holandesa. Perfecto. Acá lo hacemos muchas veces con la papa harinosa por el tema de que es más suave. Claro. Pero en Los Valles es la papa holandesa. Me encanta. La ponemos ahí, vamos a ir cocinando. Luego de sofreír el arroz, ¿qué hacemos, Mirta? Después, como ha sido una taza, esto echamos a cocer en dos tacitas de agua. Dos tazas de agua y dejamos que cueza. Señora, señor, usted adelante, hágalo en casa. Este picante vallegrandino va a quedar...
De también ojo. Decirle que está cociendo ya el garbanzo. ¿Sí? El garbanzo tarda un poco, entonces por eso hemos estado adelantando. Así es, Mirta, mientras tanto nos vamos a ir con más de enhorabuena, porque usted no se puede perder este programa impresionante. Bueno, volvemos con la cocina, seguimos con nuestra invitada de lujo el día de hoy, Mirta, y nos vamos a seguir, por supuesto, nutriendo esta información para este picante del día de hoy. Hoy vamos a preparar en este momento el chuño con el garbanzo. Por favor, un poco de aceite. Ya, le voy a prender la hornalla. Sí, por favor. Mirta, ahí está. Perfecto. Vamos un poco de aceite. Un poquito de aceite. ¿Y qué me dice? Sí, un poco de aceite. ¿Está bien? Un poquito más, un poco más. Sí, un poco más. ¿Ahí? Ahí está bien. Ya está. Listo, aceitito. Bueno, como este, vamos a echarle la cebolla, como es el mismo preparado para el... Vamos a recalcar que esta cebolla estaba rallada y esta cebolla está cortada en cubos pequeños. Esta está cortada en cubos pequeños, ¿sí? Que es para preparar el chuño y el garbanzo. Lo vamos a preparar los dos juntos. ¿Ya? Para no estar ensuciando doble. ¿Ya? Vamos a preparar. Vamos a sofreír esta cebolla. Perfecto. ¿Ya? Ahí está. Un cebollita. Poquito de sal. Sal, acá tenemos sal. Un poquito de palillo. Palillo, este es comino. A ver, palillo. Acá. Perfecto. Salsita, vamos a... Me encanta, por Dios. Qué rico. Bueno. Mientras vamos cocinando, quiero que nos cuente usted de qué se trata y cuándo es. Mi persona y un grupo de residentes de los Valles Cruceños organizamos una vez al año el Festival de los Valles Cruceños, que se realiza en el Distrito 4, en la Plaza Fátima. Mire, este festival... yo le digo, es único porque en ese festival usted va a ver a los residentes, no personas que tienen negocios, que venden, sino a los residentes de los valles del Distrito 4 y algunos de otros distritos, que nos juntamos para rescatar las tradiciones. El objetivo de este Festival de los Valles es rescatar las tradiciones, los platos que se han ido perdiendo, como las... Y que la gente que no lo conoce también pueda ir y degustar de los mismos. ¿Cuándo se hace esto, Mirta? Esto lo hacemos generalmente en el mes de marzo y abril. Pero ahora lo vamos a hacer la segunda semana de abril por este tema de elección. ¿Segunda semana de abril? ¿En qué lugar? En la Plaza Villa Fátima, en el Distrito 4. Perfecto, ya sabe la gente, más o menos por la segunda semana de abril, en la plaza... En la plazuela Villa Fátima, casi llegando al cuarto anillo. Plazuela Villa Fátima, casi llegando al cuarto anillo. Ahí vas a encontrar, mire, las iscascas, los tamales de maíz curtido, las caras, el asadito colorado, por Dios, mire, el chaque de trigo, mire, platos todo eso que y mucho aquí... más. Todo eso y mucho más. Bueno, vamos a seguir con la receta, Mirta. ¿Qué nos toca hacer ahora después? El palillo un poquito. ¿El palillo? Ahí está, palillito, para darle color y saborcito. Ahí está, si quieres sacarle la tapa, yo... Sí, creo que... Esas tapitas, yo prefiero ponerla ahí nomás con la mano. Eso, tengo la cuchara, perfecto. Ya, creo que es lo mismo. Eso le da colorcito. Esto le va a dar un color, le va a dar colorcito amarillo y... Ya. Perfecto. ¿Esto era palillo? Creo que no era palillo. No me parece que era palillo. Esto era ají molido, era ají. No, palillo. Ahora sí, ¿qué más ponemos? Ahora páseme el huevo. Huevo, perfecto. Ahí está el huevito. Huevito, cascamos unos huevitos. Vamos a poner uno. Ahí está. Para toda la gente que está en casa ahora, puede disfrutar de esta espectacular receta que está imperdible. Pero un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de sal más le vamos a aumentar. Mira, aquí tengo un palillo más amarillo todavía. Por favor. Ahí, para que le dé más colorcito. Sí, esto es lo mejor. Ahí está. El huevito, por Dios, y la vir... Mirá las caras. Y no son las caras de viernes, ¿no? No son las que estás en la parrilla, son las caras de hambre las que tiene acá. Mira eso. Por Dios. Esto está riquísimo. Yo digo, vamos a patentar una idea. Vamos a poner una tarea. Con los investigadores
¿Será que puedo tener una ollita más? Aparte de allá. Vamos a patentar una idea con los investigadores bolivianos, el grupo de TAT y yo. Vamos a hacer una máquina que todos tengan en la televisión en su casa y pueda transmitirle los olores. ¿Te imaginas? ¿Vas a ser millonario? ¡No, nos jubilamos ya! ¡No hacemos platudo! ¿No, Mirta? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos el chuñito ahí. Lo he vaciado el chuño un poquito para poder calentarlo. Ya, perfecto. Para que se prenda el... ¿Me puedes regalar una pizquita de aceite? ¿Aceite, por supuesto? Sí, porque es que ya está un poco frío. Ya, aceitito. Listo. Un poquito nada más. Con el objetivo de calentarlo, cosa que cuando echemos el queso... Mire, ya está preparado aquí el huevo, la cebollita, ¿ya? Con el palillo, sal a gusto. Ya. ¿Luego qué le ponemos ahí? De aquí, esto voy a echarle acá el huevo y después cuando esto se caliente... Le voy a echar el queso. Perfecto. A ver cómo va a quedar de delicia. Ya. ¿Por qué no vamos a ir con Gonzalo? Así es, chicos, seguimos más con el picantito de garbanzo. Ya estamos preparando, hemos sofreído la cebolla. Ya. ¿Ya? Hemos echado el ají. Ya. Y parte de lo que es el caldo donde ha hervido la gallina, que es un caldo muy sabroso. Ya. Y ya en este momento ya estamos preparando ya el picante, el delicioso picante. Con luego terminamos la cocción del pollo en la... En el ají, ya terminamos la cocción del pollo en el ají. Vamos a recordar a la gente que tiene un poquito de comino también, el ají colorado en pasta, que ya lo hemos licuado, la cebollita tostada. Tiene ajo también, tiene ajo, comino, ya. Sal, por supuesto. Y dejamos cocinar ahí, ¿no? Sí, dejamos cocinar ahí y va a estar en unos minutos listo para servir. Bueno, vamos a hacer un recuento de esto que tengo acá. Mirá, acércate, hermano. Acá tenemos un poquito del chuño. Acércate. Sin miedo, eso mismo. Ahí, mirá. Ya tengo el chuño con la cebollita, el palillo y el huevo y el queso rallado. Sí. Y acá tenemos ya el garbanzo con lo mismo. El huevo, la cebolla y el quesito. Con el garbanzo. Las papas ya están listas, acá tenemos las arvejitas. Y en el próximo bloque, señores, y vamos a servir... Algo importante, la cebolla tiene que ser sofreída, ¿ya? Para echar, no directo. Cebolla sofreída con el huevo y el queso del palillo. Así es, bueno, señores, vamos a seguir con más de la cocina. En unos minutitos más volvemos para servir el plato. Mira. Bueno, ya estamos en la cocina. Mirta, muchísimas gracias, es un placer tenerte en la cocina. Enhorabuena. Espero que les hubiese gustado. Por supuesto. Es riquísimo. Y es una opción espectacular para el día del padre el día de mañana. Sin más preámbulos, lo mejor de la cocina. Proba. Hermanito, señora, por favor. Yo no me voy a dejar rodar. Este chuño está, hermano. Mira lo que es. El garbanzo, que es lo que más me gusta. Por Dios y la Virgen Santa. Mira. Muy bueno. No. Very, very good. Mira la cocina, hermano. Nos vamos a la cocina de Gonzalo, invitada de lujo, plato de lujo, hasta mañana. Muy bueno. Enhorabuena, señores. Gracias, Mirta. Gracias, no, gracias a ustedes por darme la oportunidad, de verdad. Y vamos por lo que falta hacer. Sí, enhorabuena. Inba, calidad que pesa. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. Cocina.